Último bloque de Dos Tipos Incómodos con Guillermo Bolarán. Lo dejamos al final lo que en realidad ya pasó, digamos, esto pasó el día viernes. La semana, entre comillas, cerró con una actividad política muy importante. San Martín de los Andes fue el centro de la escena del partido de gobierno y del propio gobierno. Tercer encuentro de este tipo que se hace en la provincia. Uno creo que se hizo en Chosmalal y el otro en Plaza Huincul, si no me equivoco. Creo o Zapala. No, me parece que fue Huincul. Chosmalal y Huincul, y el próximo, el cuarto, seguramente se va a hacer en Zapala, en la zona centro. Pero el de San Martín de los Andes tuvo una peculiaridad, y esa peculiaridad es que, digamos, el gobernador Jorge Zapal, que fue el alma del encuentro, naturalmente, plantó las bases de lo que todo el mundo se imaginaba, pero se decía en medias palabras, que es ir por la reelección. Cuando digo ir por la reelección, estoy diciendo la aspiración a, porque hay que pasar el tamiz legislativo primero, hay que presentar una enmienda, la enmienda tiene que ser aprobada, independientemente de que tenga la voto o no. Digamos, hay una constitución, la constitución hay que respetarla, así como está no puede ser, hay que modificarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que desde la política, lo que quedó claro en San Martín, es que Zapag está lanzado a la reelección. Después se verá, pero que está lanzado, está lanzado. Vos estuviste en el encuentro, de quien les habla también estuvo desde luego, hemos charlado con un montón de dirigentes, hemos charlado con el propio gobernador en una larga entrevista. Bueno, me gustaría tus impresiones. Mis impresiones son que habíamos adelantado la semana pasada con relación a la posición del gobierno con respecto al decreto 1277 que había sacado la presidencia, que tiene que ver con las potestades o no del manejo de los hidrocarburos. El control de las inversiones. El control de las inversiones. ¿Qué dice el decreto 1277? Que por supuesto el señor gobernador dijo que no afecta la soberanía de las provincias. Ese era un dato clave de lectura política viendo la posición del gobernador. Indudablemente, aquellos que hacemos lectura política entendemos que la presidenta de la Nación va a hacer un intento por ir por su propia reelección. En ese esquema es donde el gobernador Jorge Zapag toma la misma posición. ¿Qué dice Jorge Zapag? Dice, si la señora presidenta va por la reelección, nosotros también vamos a ir por la reelección. En ese contexto se ve el condicionamiento que ha puesto Nación sobre provincia con respecto a la integración de los cupos que le queda a cada provincia para manejar el tema de la participación de las provincias en la gran empresa nacional de la nacionalización de YPF. En ese contexto, la lectura que se hace es que Jorge Zapag toma el mismo camino que va a tomar la presidenta. No lo dice explícitamente, pero lo dice tácitamente y esto ha quedado claro. Si la presidenta avanza sobre la reelección, las provincias van a hacer lo mismo. En ese contexto, Jorge Zapag es la persona que más mide, que mejor está, y no hay grandes delfines, como es el caso que le pasa. ¿Te referís dentro del MPN o en toda la provincia? Dentro del MPN. El otro gran contrincante, ninguna duda, en la provincia va a ser Pechi Quiroga. Los otros días hacíamos la diferenciación de que Jorge Zapag va a ir con el proyecto kirchnerista. Para bien o para mal, queda atado al proyecto del kirchnerismo a nivel nacional. La diferencia con Pechi Quiroga es que Pechi Quiroga puede ser candidato a gobernador con un candidato a presidente que puede ser Wiener, que puede ser Cobos, que puede ser Scioli o que puede ser Macri. El pragmatismo de Quiroga va a dar con eso. Si bien es una verdad de perogrullo que puede beneficiar a Jorge Zapag el esquema del kirchnerismo, el tema es que el gobernador ha quemado las naves y ha decidido ir con el kirchnerismo, para bien o para mal. A Pechi Quiroga, ¿qué le queda? Le queda la posibilidad de un panorama mucho más abierto, que es únicamente no con el kirchnerismo. En ese contexto, una reunión en la cual pudimos escuchar una parte, porque otra parte fue vedada, fue cerrada para los funcionarios y demás, donde la vimos muy vehemente, esa parte la pudimos ver a la vicegobernadora Ana Pechen, donde hizo bastante críticas a los distintos intendentes, que para la prensa y para sus partidarios dicen una cosa y después cuando van a Neuquén a pedir dinero dicen otra. Habló del caso específico
de Zapala, Soledad Martínez, de Soledad Martínez, con el tema de los distintos fondos que reciben la renegociación de los contratos petroleros, específicamente los contratos petroleros. Entonces dice, es muy fácil sentarse frente a la cámara, decirle a la gente tal cosa, tal otra, y después venir a provincia y pedir. Lo que se ve venir, esto es indudable, que del orden nacional baja una directiva a las gobernaciones y las gobernaciones a los municipios con respecto a la austeridad, con respecto a lo que se recauda y con respecto a cómo se administran los fondos. Hubo una reunión del gobernador y de la vicegobernadora con los tres concejales del Movimiento Popular Neuquino. Una reunión reservada que duró aproximadamente una hora, que no tenemos por supuesto todos los detalles de lo que pasó, pero la bajada de línea tuvo que ver con, por ejemplo, el conflicto que hoy está viviendo Plotier, cuando, comparándolo con San Martín de los Andes, cuando a igual cantidad de habitantes, recauda menos de la mitad Plotier. Entonces es muy fácil afrontar, discutir, insultar, menospreciar el Movimiento Popular Neuquino y luego llamar al gobernador para encontrar la solución. Uno de los temas que se tocó tuvo que ver, ¿te acordás que lo habíamos hablado en este programa? Cuando al mes de asumir los intendentes de la zona hicieron una reunión de intendentes no del Movimiento Popular Neuquino. Reunión que creo que se hizo en Junín, donde estaba Linares, sí, sí, donde estuvo Juan Carlos Fernández y demás, que inmediatamente tuvieron que salir a aclarar que no era una reunión de intendentes opositores. Entonces, lo que se ve venir es un mal año para terminar económicamente, un año complicado para terminar, e inclusive se prevé en los próximos 6 meses del año que viene complicado. El gobernador bajó expectativas con respecto a toda la obra pública que va a salir ahora a partir de los bonos que va a sacar Neuquén al mercado. Se habló dentro de la interna, se hizo un análisis del Movimiento Popular Neuquino, se hizo un análisis de las candidaturas, de que por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué ganó Juan Carlos Fernández debido a la... En esta reunión de mesa chica, decís. En esta reunión de mesa chica. El gobernador con los concejales de acá. Indudablemente se ha hecho una lectura de que por qué se perdió, cómo se perdió. El gobernador sorprendido preguntó qué era de la vida de Cristina Frugoni. Es todo un dato. Otro dato que no deja pasar el gobernador es con respecto a Juan Carlos Querejeta, diciendo, le dimos la oportunidad de que participara inmediatamente después que pierde. Se va, pidió mucha militancia, pidió mucho compromiso político. La lectura que yo hago después del panorama que vemos es que hay un fuerte respaldo que luego deberá depender de él hacia el concejal Saloniti. Concejal Carlos Saloniti en esta reunión tuvo un fuerte respaldo del gobernador, decís, del gobernador, una especie de delfín local. Hoy es un delfín local entre una dirigencia vieja que se va y una dirigencia que surge. Dentro de los temas que se conversó que en la vez anterior no se lo pudo apoyar por el poco tiempo que tenía en la localidad. Se le dio la oportunidad de hablar en este encuentro como representante. San Martín de los Andes organizó este encuentro. El discurso del gobernador, que baja sobre la militancia, sobre la juventud, sobre el recambio y demás, encuentra en este caso en Carlos Saloniti, y después dependerá de él y de su capacidad de trabajo y demás, si esto que se vislumbra de este apoyo del gobernador luego se va a profundizar. El gobernador le da directivas, habló con los distintos ministros y demás para que se referencien en la localidad, en este caso en el presidente de la seccional del LACAR, Carlos Saloniti. Bien, yo quiero terminar, si me permitís, sí, Guillermo, señalando algo sobre el tema de la reelección. Reelección. Es posible que me alquitralen con plumas y me emplacen me empalen en la plaza pública, pero bueno, lo comento igual. Yo creo que está equivocado el debate. El debate es, cada tanto, si permitimos o no permitimos la reelección de un fulano, porque la Constitución dice que no. Pero resulta que la Constitución, las constituciones, desde el 94 para acá, se cambian cuando las necesidades políticas indican que un determinado fulano, no importa quién ni de qué partido es, estoy hablando en términos conceptuales, tiene aspiraciones de seguir y además tiene eventualmente la posibilidad de seguir por el consenso político, electoral, etc. Por lo tanto, lo que yo digo es, en realidad,
Lo que discutimos si la Constitución puede o no puede es irrelevante porque la Constitución no puede, pero se modifica. Digamos, lo que se hace es cambiarla. Por lo tanto, lo que hay que discutir es si se tienen los votos o no se tienen los votos para la enmienda o para el mecanismo que corresponda. Entonces, ¿qué digo yo? Dejémonos de discutir sobre la reelección. El gobernador dice, el instrumento de la reelección debe estar, decide el pueblo. Y yo le agregaría algo. Yo coincido con eso, pero a medias. ¿Sabes qué me parece a mí? Que debería hacerse y no modificarse más. Vos querés tener 2, 3, 4, 5, 6 reelecciones, tenelas, si la gente te vota. Pero si vos tenés una elección, una reelección, una reelección, la eventualidad de una reelección, lo que deberías tener es una mayoría agravada, establecida en la Constitución. Si yo voto con el 50%, soy elegido, en la próxima tengo que ser elegido con el 53, en la próxima con el 56, en la próxima con el 60, en la próxima con el 64. Estoy diciendo porcentajes al azar, podría decir, podría ser otro. Pero lo que digo, si a vos te elige el 64% de la población, viejo, tenés derecho a ser reelegido. ¿Entendés lo que quiero decir? Me parece que hay que dejar de discutir sobre el instrumento de la reelección para discutir sobre la mayoría agravada que se necesita desde el punto de vista electoral para ser reelecto. Si esa prevención estuviese en la Constitución, nadie estaría pensando, entre comillas, en vulnerarla legalmente. Cuando digo legalmente, quiero decir presentando un proyecto legislativo. Claro. Es una forma de vulnerar la Constitución, porque la Constitución la tenés que cambiar porque dice otra cosa. Entonces, nadie discutiría este tema, entonces la gente diría, bueno, Macanudo, ¿querés ser reelecto? Necesitas, en este caso, suponete, la tercera elección, el 58% de los votos. Bueno, si vos tenés el 58% de los votos, realmente, o el 60%, realmente te mereces ser reelecto. Creo que, me parece, tengo la sensación, hay que empezar a discutir esto y no seguir discutiendo siempre sobre lo mismo. El cambiar la Constitución cada 6, 8 o 10 años, cada vez que me conviene. Seguro, seguro. Bien, ¿te parece si lo dejamos ahí? Me parece perfecto. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 22, como siempre, en Supercanal, con las repeticiones del caso. Las repeticiones jueves y sábado, la página www.smandespatagonia.com y, como siempre, los flashes en Cotemar.